Nos seguimos a vueltas con el voto del señor Casero del otro día. Eh, desde el, usted del otro día me dijo que lo que no había hecho en la cámara era eh, llamar por teléfono para verificar ese voto. Eh, desde la pandemia esto ya no se hace. Hay un sistema de doble verificación eh, que tiene que hacerlo el propio. Lo tuvo que hacer el señor Casero el otro día dos veces, es, es decir cinco veces eh, votó en contra de, las, eh, de lo que le decía el partido y tuvo que verificarlo él. ¿Siguen insistiendo en que fue un error informático y no un fallo humano? ¿Qué van a alegar ante el Tribunal Constitucional? Y luego, por otro lado, hay miembros de la Dirección Nacional del Partido que, según hoy ha publicado en la prensa, están en contra de cómo el Partido Popular está gestionando todo esto del voto. Dicen que, eh, que, bueno, que hablar de pucherazo erosiona las instituciones. No sé si le han llegado a usted estos comentarios. A mí, desde luego, no me han llegado y, además, cuando se suelen hacer fuentes anónimas, pues la verdad es que prefiero no comentarlas. En relación con la cuestión que usted me plantea respecto del voto del señor Casero, yo lanzo la siguiente pregunta. Si el que afirma haber cometido un error fuera diputado del Partido Socialista, ¿alguien tiene alguna duda de que la presidenta del Congreso hubiera hecho todas las averiguaciones tendentes a determinar si se había producido ese error informático? ¿Alguien tiene la más mínima duda de que Merichel Batet hubiera actuado de forma diferente si el que denuncia el error es un diputado del Partido Socialista que el que denuncia un, eh, el de un error es un diputado del Partido Popular? Lo cierto es que hay un diputado que acude la, al Congreso de los Diputados a exponer a la presidenta que ha habido un error en la votación antes de comenzar la votación. señora Almeida, yo le quería insistir con la pregunta de mi compañera. ¿Ya reconocen ustedes que fue un error humano y no un error, un error informático?